Cuando me diga, Bochita. Bueno, Pipi, me imagino lo que significa para vos volver al club. Ayer en una nota oficial también hablabas de todas estas sensaciones, pero ya, si bien no es el primer partido oficial, es un amistoso. ¿Cómo te sentís como entrenador de San Lorenzo, de la reserva? ¿Cómo viste a los chicos? No, la verdad que me siento muy bien, contento, como ya también lo dije. A los chicos lo veo muy bien. Hemos trabajado ya 2 semanas, pero fue de menor a mayor, con estudios de por medio. Así que bueno, me siento bien. Hoy fue el primer amistoso, fueron 2 partidos de 25 o 30 minutos. Pero bien, bien, la verdad que bien, los noto bien a los chicos. Y bueno, trabajar para lo que digo siempre, ¿no? Potenciar a los chicos para que lleguen bien a primera división, ¿no? Si bien son los primeros minutos, los primeros partidos, se ve la intención, por lo menos tuya, de un equipo más ofensivo, de un equipo que tenga la tenencia. ¿Es lo que vos pretendés también de cara a lo que viene en el campeonato? Es la idea, sí, es la idea, jugar. No importa si se pierde, intentar siempre jugar, salir jugando también mientras se pueda, tenencia de pelota hacia adelante también. Bueno, cosas que vamos marcando de a poco con Gonzalo y bueno, ojalá que también lo puedan entender, porque lo más importante es que ellos lo entiendan, que lo sientan de esa manera y después en el partido, si es así, va a salir. Así que tratamos de marcarle un poco eso, ¿no? Se te ve un técnico, por lo menos en estos primeros partidos, de no tanto salir del banco, de no tanto de gritos. Te definís como quizás un entrenador que lo que trabaja en la semana queda claro y no hace falta estar gritándole a los chicos para que estar marcándole cosas durante el partido. No, 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 no digo si gritarle está bien o mal o salir. No, en este caso era un partido amistoso y no daba como para salir o dar alguna indicación, pero más que nada esa indicación cuando terminó el primer tiempo. Pero sí, soy un técnico como me vieron ya también ahí cuando estuve interino en San Lorenzo, obviamente de estar ahí parado, indicándole cosas. Más que nada esto fue un amistoso, entonces no preferí estar sentado. Tenés jugadores de mitad de cancha para adelante de muy buen pie, que entienden, y quizás el hincha hasta se ilusiona. Vos fuiste un 10 clásico, un 10 que trataba muy bien a la pelota. ¿Se puede ilusionar el hincha con una reserva jugando con un enganche, o eso lo vas definiendo de cara al rival o del momento del equipo en general? Pasa que cuando uno habla de enganche, por lo que veo y siento yo, es que uno piensa que hay que jugar como se jugaba antes con el sistema de 4-3-1-2. Entonces, atrás de los 2-9, el enganche clásico, Riquelme, Aymar, Romagnoli. ponele. Entonces uno. Pero los enganches están, mismo en la primera división. Pasa que hoy los enganches juegan en otro esquema, un 4-3-3. Entonces los interiores, tanto por derecha y por izquierda, serían los enganches. El enganche está, el tema es que fue cambiando el sistema, pero sí es una realidad que acá tenés muchos, muchos enganches, muchos volantes interiores, como se llaman hoy, así que bueno, también depende también de ellos, tenés varios tipos de volantes, el volante más ofensivo, el que por ahí juega de doble 5 y se desprende un poco más. Estamos viendo eso, a ver quién está mejor, quién viene potenciándose, quién viene creciendo, y en base a eso. Nuestra idea es siempre poner al que mejor está, al que viene creciendo, al que se lo gane, y bueno, eso para nosotros también es importante. La última, agradeciéndote el tiempo. Si bien obviamente la reserva es la etapa previa para darle ese salto al técnico de primera, todos quieren ganar y la reserva viene quizás de un torneo medio que tuvo altibajos, que ganaba, que perdía. ¿Con qué equipo se puede encontrar el hincha? Porque aparte a partir del campeonato anterior se fueron transmitiendo los partidos y tiene una visibilidad mucho mayor a la que tenía quizás hasta cuando jugabas vos o hace unos años atrás. Mira, cuando uno habla en general y dice, o puedo decir que la prioridad no es salir campeón, si vos decís querés salir campeón, sí quiero salir campeón, cómo no, pero la idea es, repito y utilizo esa palabra, potenciar al chico y que llegue bien a primera división y no que llegue con un déficit de que no sabe si es derecho de patear con pierna izquierda, si es un 9 que no sepa cabecear o un lateral que no sepa centrar. Yo creo que tiene que llegar fino el jugador de la primera división. Cuando lo reciba el técnico de primera división, sabe que tiene un jugador como para poder utilizar. Eso es lo que nos vamos a fijar un poco más. Y después lo que nos gusta es que el equipo juegue, que intente jugar, que cuando pierde la pelota presión inmediata, no pasa nada si se pierde y si se vuelve a recuperar, tratar de salir jugando mientras se puede, un equipo intenso. Y yo digo que en el fútbol argentino, porque la reserva es muy parecida a la primera división, se juega muy intenso, si no sos intenso es muy difícil, entonces eso los chicos lo tienen que entender, ¿no? La última y te comprometo.
hay algunos, no te digo uno porque quizás es exponer, pero ¿hay algún nombre en algunas líneas que te haya llamado la atención estas primeras semanas o es comprometerte y exponer? No, no vamos a nombrar ninguno porque por ahí no le hace bien a un chico nombrar a uno que uno siente que hay varios. Lo importante es que hay varios y después depende también del jugador. Yo le puedo decir, o con Gonzalo le podemos decir, abrite, cerrate, no desciendas tanto. Después está en el jugador. El jugador decide dentro de la cancha. El jugador decide dentro de la cancha, por eso uno siempre habla de jugadores vivos e inteligentes. Así que bueno, eso es también la idea, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, a ustedes.